¡Hey! ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Soy yo, Luis Flame, de nuevo, y estoy aquí ahora en otra gran aventura. Esta vez iremos por la gran figura de Boba Fett Super D. ¡Vaya! Ese sí que es un gran coleccionable. No puede faltar en su colección, si es que no lo tienen, para que lo consigan. Pero bueno, estoy aquí esperando el momento para ir por ella. Y mientras, pues disfrutaba un poco de buena música y con la cálida compañía de Fetchy. Ah, oh sí. Pero en fin, pónganse cómodos y disfruten del show. Excelente. ¡Oh! Pero esperen un momento. Este video está dedicado al buen Gabriel, que le gustan las vidaventuras. Amigo, espero que este también te vaya a gustar. En fin. ¿Listos? Vayamos.
YouTube Gay. Vaya, acabo de regresar de la aventura y tengo en mis manos a Boba Fett Super Dame. Wow, miren ese detalle. Sí, es chiquitín, pero se ve muy bien. Miren el tamaño de la burbuja. Es realmente grande. Un gran coleccionable, sin duda. Buen detalle. En buenas condiciones, dado el año que salió, porque, déjenles cuento, según más o menos me sé la historia, estas figuras salieron cuatro primero en el año 2001, con otro empaque. Que son, por ejemplo, Boba Fett, Darth Vader, C-3PO y Stormtrooper. Si no mal recuerdo, y después salieron en el 2005 Darth Maul, Yoda, Chewie y R2. De hecho, esta figura es reempacada. Como pueden ver, los colores son del episodio 3. Star Wars episodio 3. Atrás tiene la lava. Ya moría por tener uno de estos. Ya lo tengo justo aquí. Puedo hacerles un review. Para, si ustedes no las conocían, que las consigan. Porque, al menos las que puedan. La neta, yo jamás he visto una de estas en tienda. O, bueno, en tienda cualquiera, Walmart, Aurrera, lo que sea. O en tiendas especializadas de Star Wars. O sea, nunca la he visto más que en internet. Aquí está, justo aquí. Bueno, no tiene mucho, no tiene nada de movimiento, pero sí es un gran coleccionable. Y no es, por ejemplo, es un poco más grande que, por ejemplo, no sé, el Boba Fett de Burger King. Así es, Boba. ¿Escucharon eso? Así es. Esta cosa tiene frases. Bueno, tres frases. Pero, ¿saben qué es lo más genial? Que son del Boba Fett original. No tiene así la voz de Temuera Morrison, ya en las nuevas versiones de la saga. O la trilogía original, mejor dicho. ¡Uy! Y aparte de las frases, tiene lucecita. ¡Wow, eh! ¡Wow! Muy buena, muy chido, buen detalle. No lo duden, búsquenla. Se verá muy bien en su colección, se los aseguro. En fin, amigos, esto es todo de este review, videoaventura. Espero que les haya gustado. Y, por favor, ¡qué adorable! En fin, pongan sus comentarios, por favor. ¿Les gustan esta clase de chucherías? ¿No les gusta? ¿Les gustan más las figuras? ¿Qué son sus chucherías favoritas? ¿Tienen alguna que digan, wow, esta es mi favorita y nunca me desharé de ella? Por favor, escriban abajo y compártanlo. En fin, esto es todo de este review. Nos vemos la próxima. Gracias por mirar. Y sigan coleccionando. ¡Nos vemos!